Se trata de pequeños cambios que hacen una gran diferencia en la vida de una familia. Porque una familia que no tiene una letrina, pues le toca ir al campo. Y eso no es lo mejor. Pero hoy usted tiene en su casa un lugar para poder hacer sus necesidades. Tiene su casa, tiene su techo, tiene su piso. Y todo eso son beneficios que traen dignidad, pero que también traen salud. Y eso es importante. Porque muchas veces la familia gasta muchos recursos en medicamento o en estar enfermos. Pero vida mejor es prevenir salud. Vida mejor es estilo de vida saludable también. Así que nos sentimos contentos por esto, porque son pequeñas cosas, sí, pero que hacen un gran cambio en la vida de cada uno de ustedes. Hoy me siento muy alegre, pero muy alegre de estar en mi casita porque no tenía dónde vivir. Y el señor alcalde me ayudó mucho. Y las muchachas de Vida Mejor que anduvieron en medio de todo para que yo estuviera en mi casita, ya que yo andaba rodando de casa en casa con mis niños y mi familia. Hoy me siento pero muy feliz, dándole gracias al señor presidente, a la primera dama de la nación, al señor alcalde de nuestra comunidad, que nos da mucha ayuda. Muchas gracias, y al señor todopoderoso, que él está con nosotros. El piso era de tierra y gracias a usted y a Dios tengo mi casa de piso y mi techo de alucín canaleta. Y gracias. ¿Cómo se siente cuando entra al piso de cemento? Me siento la mujer feliz del mundo, y gracias a usted, porque ahora no me lleno las canillas de tierra, ahora todo el piso. Gracias a la que Vida Mejor, que de agua, y espero que siga Vida Mejor. Exactamente, porque no puedo llegar hasta allá atrás. Entonces yo quiero darle un abrazo a todos. Denme un abrazo así. Y al que tenga la par y enfrente, démele un fuerte abrazo. Y dígale, Vida Mejor llegó para quedarse. Eso. Vida Mejor llegó para quedarse.